Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el Imperio Romano de Oriente. Vamos a hacer una pequeña ofensiva hacia el oeste. Y es que, madre mía, la que le va a caer a los pobres romanos de Occidente. Les va a caer una increíble por parte de los hunos. Por cierto, los hunos blancos han sido destruidos en el turno anterior. ¿O en este? ¿Puede ser? Ahora lo miro. Y bueno, todo va bien. La verdad, no es que haya pasado 20 turnos, he pasado 2 turnos así desde el anterior capítulo, así que, como os digo, no os habéis perdido mucho. Pero sí, los unos blancos han sido destruidos en el turno anterior. Y bueno, yo sigo avanzando con el ejército del este. Vamos a ir a hacernos a todos. Hay que ir a por todos esos cobardes. Y de hecho, os echo un vistazo, que esté todo bien. Sí, estamos de camino. Se lo hicieron aquí una coalición entre estos y los separatistas orientales. Pelearon aquí, se los cargaron. GG Webplay. Me parece genial. Aquí, como podéis ver, está aliado. Ha colonizado este otro territorio. Y bueno, vamos a ir a por estos. ¡Mira la Lácica! ¡Qué espabilados, tío! Genial. Muy, muy buena esa. Van a ir a por estos dos. Les voy a ayudar. Y quizá luego les declare la guerra a estos. O lo dejemos en paz. Ya veré. Ya lo veré. No sé si quiero jaleo, la verdad. No estoy del todo convencido. Y bueno, por aquí he estado viendo. Ah, cierto. Que hemos completado la victoria pequeña, gente. Y creo que lo acabaremos en... Sarmacia europea. What the fuck? Ay, no sé. No sé si lo acabaremos en victoria militar o cultural. O en victoria total barra triunfo divino. La militar y la cultural no están demasiado lejos. Tengo que construir estos 4 edificios. Y tengo que conquistar Dacia, básicamente. Todo lo demás ya está completado. Bueno, y las 16 tecnologías militares. Iremos ahora por el apartado militar. Y lo completaremos fácilmente. Pero exacto, tengo que completar la conquista de Dacia. Algo que tenía en mente. Y esto lo confirma que es una buena idea. Vamos a conquistar Dacia y estos 4 territorios. Creo que sería una frontera muy chula para nosotros. Y ahora mismo creo que me lo puedo permitir. Creo que estamos en un punto adecuado para empezar a conquistar. Recinto de caballería, creo que esto es... Sí, esto es lo que teníamos en... ¿cómo te llamabas, tío? Bracara. Herrería maestra, toca hacer una. Y recinto de escaramuzadores, simplemente sería mejorar estos dos. Mejorar estos dos, creo una herrería maestra y metrópolis. La herrería maestra, no sé dónde carajo hacerla. Pero en algún sitio tendría que hacerla. Aquí, por ejemplo. Vamos a hacer aquí una herrería maestra. Marcianópolis. Oh, mierda. Tiene que ser en ciudad principal, por lo visto. Huh. Un momento. Aquí estoy destruyendo el taller. Vamos a poner taberna y luego vender vino. ¿Alguna ciudad, por favor? Que tenga un hueco. Ah, por cierto, tenemos aquí el ejército protegiendo la ciudad. Sí, va a ser un jaleo importante si viene a por nosotros, pero bueno, yolo. Y un momento, vamos a por esos despistados. Se acabo de ver sin vida y hay que aprovechar. No. No huyas de mí. Ha huido de mí. Y ahora vamos a sufrir desgaste. Basto. Bueno, es lo que hay. Vamos a reparar. Morada de jefe. Destruimos. Vamos a destruir. Vamos a tener un nivel 3. Nivel 4 me parece un poco basto. Tú. Por Sisia.
Voy a necesitar un ejército más. Para el norte. No. Wow. Ho, 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 ho. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Voy a necesitar un ejército más. Fijo. Seguro. Aquí los veis. Parece que están todos chulos. Pero sinceramente. No sé, tienen más vida. Eso no se puede negar. Más vida, más carga. Pero menos defensa melee. Eso es lo que no me llama. Menos defensa y menos ataque. Eso es lo que no me llama. Son más de carga. Eso sí, tienen proyectiles. ¿Cuánta munición? Eso, nah, muy poca munición. No rentan. No rentan. Yo creo que no rentan. Creo que están chulos, pero creo que no rentan, ¿vale? Se paró en medio de la nieve y me han hecho desgaste. Puñetas. Y tú, pequeño saltamontes, tienes que reclutar, pero no reclutas jamás en la vida. Tú vas a ir a Dacia. Hay que conquistar Dacia, gente. Hay que conquistar Dacia. Y bueno, como veis, hemos pasado de la, entre comillas, tranquilidad al jaleo y la conquista. Creo que es un buen cambio, sinceramente. No creo que haya queja. Vamos a mejorar ese. Y este. Oh. Otro experiencia infantería. Capacidad de movimiento en campaña, me encanta. Vamos a poner. Quieto, 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 quieto. Dame eso. Vamos a reclutar los números y quiero que sean de plata. Y van a ser de plata. Gracias a esa habilidad. Vale, primer territorio. Vamos a destruir esto. Reparamos esto. No va a conquistar demasiado rápido, porque si no nos va a sobrepasar un poco. Nos va a abrumar el tema de la conquista y tener que reorganizar territorios, construir edificios y todo esto. Por ejemplo, Bracar a lo mejor ha invertido, no sé si 30.000 en arreglarla. Y aún lo que me queda. Y bueno, tampoco creo que sea muy razonable. Vale. Pero sí, vamos a conquistar un poco Dacia y esta zona de aquí. Sí, estos dos territorios vamos a conquistarlos también. Ya que tenemos Sirmio. ¡Oh, Sirmio! Almacenamiento de suministros. Ahí tenéis el sitio donde vamos a hacer el almacenamiento de suministros. Y aquí vamos a quitar esto, vamos a poner la taberna. Es que pienso en un nombre, pero es que son tres. O sea, es foro, taberna, mercado de vino. Eso es lo que vamos a poner. Que yo creo que es mucho más rentable que poner taller de lo que sea. Bueno, mucho más rentable. Creo que es discutible. Voy a mirarlo ahora, de hecho. A ver qué es más rentable. Oh, ahora tengo curiosidad. Los unos vienen. Que viene, que viene. Uno. Que viene. Ya paro. ¿Han hablado ahí? Tratado de paz. ¡Ja! ¡Ja! No puedo evitarlo. ¿What? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Soy yo. ¿Sabéis qué? Me alegro, mira. Lule... ¡Oh! ¡Alguien! ¡Me piden comercio, tío! No me lo creo. Buah, esto es muy flipante. Que me pidan comercio ellos. Buah, tiene que ser increíble. ¡Oh, eres vasallo! ¡Hostia! No sabía yo eso. Nah, no quiero tu sucio dinero. Ah. Bueno, sí, claro que era vasallo. Eso ya lo sabíamos. Lo que no entiendo es por qué no me aceptaban lo del comercio. Por cierto, hablando de comercio, en estos pasos de turno he mejorado el tema para que nuestro comercio mejore, básicamente. Recursos de mármol, de especias y de otras cosillas más que mejora también. Y vamos para el norte. En un sitio donde no tenga desgaste, por favor. Aquí. A estos ya les declararé de nuevo la guerra. Bueno, de nuevo, les declararé la guerra. Que se los hagan mis vasallos y que mis vasallos se hagan fuertes. Que sea un vasallo gigantesco, con muchos territorios y fuerte. Que realmente, pues no, porque aunque tenga todos estos territorios y el 90% de los territorios están asolados, pues la realidad es que eres pobre. Pero es lo que hay.
Vale, habrá problema de alimento, ¿verdad? No, no por el momento, pero lo habrá. No sé si poner primero... vale, vamos a poner primero la iglesia. Y ahora vamos a poner el hierro. Sí, mío. Suministros. Está bien, un almacén de suministros ahí prácticamente en el frente. Creo que es más que adecuado. Vamos a verlo el foro. 1200, desarrollo de caminos y riqueza 10% de los edificios culturales de toda la región. Y espías. 3 de miseria, 2 de orden público. Vale. 1500 sería de dinero, pero sin todas esas mejoras. Es un poco más de dinero, pero sin todas esas mejoras. Que a lo mejor, si el territorio es grande y demás, puede, solo puede, que sea hasta más rentable esto. Incluso en el dinero. Y el desarrollo de caminos es algo agradable, así que... O sea, es mejor, punto. Y se acabó. Es mejor. Me gusta. Vale, tú. Arreglado. Vamos a apañar esto. Campo de reunión, pasando lo más grande. Vamos a por esos unos. Y esos números de plata. Oh, baby. Oh, baby. ¿Sabéis que estoy por no tener lanceros? Tener solo número hoy. Me lo estoy pensando muy seriamente. Os lo digo en serio. ¿Visteis a los número hoy petando caballos unos en el capítulo anterior, creo que fue? No sé, eso fue como una revelación en mi cara, tío. En plan, los numerois for the win. For the fucking win. Son increíbles. Me enamoré. Voy a tener numeroi everywhere. Ni legión acorazada oriental. Na. Numeroi. Numeroi. No sé si debería atacar a estos. La verdad es que... Bueno, este ejército es bueno. Igual podemos. Oh, no llegamos, puñetas. No quiero lucharla. No la voy a luchar. Sobre todo porque... No, no. Creedme, ¿vale? Creedme por una vez. ¿Vale? Creedme por una vez. No vamos a luchar esto. Vamos a avanzar en la campaña. ¡No os preocupéis! Los unos no van a desaparecer. Queráis que no van a seguir ahí, ¿vale? Así que eso, no os preocupéis. Unos tendremos. Tendremos unos cuantos. Durante mucho tiempo. Forever. Porque se reproducen como... como bunnies. Así que no os preocupéis, ¿vale? Tendremos batallas épicas contra ellos. Aún más. Oh, pobreños. Da igual, no son número ahí. Vamos a hacernos con todos estos territorios. Vamos a expandir. Sí, esto la verdad es que es igual expandirse un poquito raudo como el viento, ¿no? Pero está bien, está bien. Es controlado, es controlado. Ahora completamos el territorio. Es controlado, queda bonito en el mapa, etc, etc, etc. Territorios que les cogeremos a los romanos. Este ejército, en principio quería ayudar a los romanos, pero ahora que lo veo con otro punto de vista, wow. Vamos a rodear y vamos a ir a por estos y a por los gautas. Quiero destruir a esos puñeteros gautas. Rebelde. Rebelde. Vamos a encargarnos de él. Quizá podría dejar que se hicieran fuertes y conquistaran algún territorio y tal y cual. No es mala idea. Ya lo pensé hace un par de turnos en la primera rebelión que tuvimos. Pero primero quiero estabilizar Bracara tal y como está. Y luego si quiero ver rebeldes, estabilizar, entre comillas. En plan que se terminen estos edificios. Si luego quiero ver rebeldes, los dejaré. Pero tened en cuenta que si dejo que los rebeldes se hagan fuertes, probablemente vengan por mí igualmente. Y además tendría que completar un ejército para enfrentarme a ellos. Y esto no está bien. ¿Por qué estás tan mal? Alimentos. Mierda. Hay que mejorar esto. Y aún así va a estar jodido. Metrópoli. Vale, la metrópole. Me sabe metrópole porque metrópole es en gallego, ¿vale? Y como en Galicia estudiamos historia en gallego, se me queda metrópoli de estudiar las metrópolis. De las polis. Porque, a ver, polis, como la polis griega es pole.
Y Metrópolis es metrópole. Y se me queda. No sé, me suena bonito. Me suena mejor que Metrópolis o Polis. ¿Qué queréis que os diga? Y me sale. Bueno, pues ya tenemos ese edificio. Suministros está ahí. Vamos a tardar un poquito en los suministros, ¿vale? Porque acabamos de empezar ahora con el árbol de edificios para el tema de los suministros. ¿Cómo se llame? No sé cómo se llama el último. El último edificio de esos. ¿Cómo se llama? Herrería maestra. Uf, queda muchísimo. Recinto caballería nos queda un edificio. Y recinto escaramuzadores un edificio. Podríamos poner aquí el de suministros por si las moscas. No vamos a perder territorio. Vamos a confiar. Vamos a poner el foro. ¿Y dónde estáis? Escaramuzadores. Oh, damn. 10.000 y 25.000. Estamos locos, tío. Buah, eso es muy caro, ¿eh? Oh, Dios mío, es muy caro. Damn. Lo bueno es que son pocos turnos. Pocos turnos. Hombre, realmente son 3 turnos de ahorrar. O sea, tampoco es que nos vaya a costar. Dios y ayuda. Tú, quiero balista. No te necesito. Y además eres muy cara. Sigo pensando y seguiré pensando que en todos los Total War de la época antigua, hasta por lo menos el siglo XV, solo los romanos deberían poder tener artillería de campo. Y tendría que ser artillería ligera. Todas las demás facciones tendría que ser una mecánica de juego que la artillería la pudiesen construir para reclutar en los asedios. Tal y como te pone, ¿quieres una torre de asedio? Al lado deberías poder investigar aparatos para asediar. Y que solo se pudieran usar en los asedios. Y sinceramente creo que sería muchísimo, muchísimo mejor. Súper divertido. Mi opinión, gente. Mi opinión. Los romanos sí. Pero limitarlo a escorpiones, balistas, cosas ligerillas. Yo creo que sería una mecánica del juego mucho, mucho, mucho mejor. Porque, seamos sinceros, la artillería en la época antigua no se usaba, tío. En serio, se usaba en los asedios. Es más, se construía para los asedios, literalmente. No se usaba. Ya está. Los romanos sí. Eso sí. Ahí no discuto. Quizá muy raramente los griegos, pero muy, muy raramente. Pero es que ni aun así. Y algún DLC de máquinas de asedio súper extrañas, épicas. Por ejemplo, máquinas de asedio de los griegos que fueron... Son famosas, impresionantemente increíbles, ¿sabes? Deberían poner algún DLC con cosillas así. Pero no sé, Creative Assembly está... Le encanta poner artillería en los ejércitos. Yo lo odio, pero a Creative Assembly le encanta. Y no vivo en paz. Y lo peor es que no sacan un mod de no artillería. Oh, ¿habrá algún mod de no artillería? Porque yo no construyo artillería por esa misma razón. Porque no me gusta la artillería de campo para estos juegos de la antigüedad. No queda bien. Es como que queda descuadrado. Mi gusto. Que si a la gente le gusta la artillería, que a mucha gente sé que le gusta, pues por mí no hay problema. Pero por lo menos queda en la opción. Y sinceramente creo que sería lo perfecto dejar la artillería para los asedios. La reclutes en cuanto empieces un asedio, si quieres. Y ya está. Yo creo que sería perfecto. Vale, hay que ir a por Apulum. Cuando terminemos estos números, iremos a por Apulum. El territorio como está, tirando. Vamos a tener bastantes rebeldes, me parece a mí. Un buen puñado tendremos. Vamos a mejorar Sirmio. Porque el orden público va a estar comprometido. Antes de que se me olvide. La pescadería. Este ejército. Es que... Nada, lo voy a dejar, pero... Es que no pinta nada. Lo voy a dejar ahí porque quitarlo ahora es tontería, ¿no? Pero... No es que haga falta. Realmente. Vale, vamos a enviar este al norte. Vamos a reforzar. Yo creo que todos ahora mismo veis que le acabo de salvar lo que viene siendo
la vida a Roma, al Imperio Romano de Occidente. Acabo de salvar la vida descarado, bastante descarado, dejémoslo ahí. Más ganado. Necesito más comida. Por cierto, estoy mejorando comida aquí, ¿no? Sí, un turno más comida. Aquí tengo que hacer foro, que no se me olvide. Gobernador. Tenemos de gobernador a uno de nuestros hijos, creo. Vamos a poner... Este está bien. Algo que me dé investigación. Ahí estás. Más investigación. Ahí estás. Y tasa impositiva, let's fucking go. Este territorio, Britania Superior y Britania Inferior, mirad cómo están. Mirad cómo están. Ahí está. Ahí. Fina Filipina, easy peasy. Caledonia y Hibernia, madre. Os lo dije, que era una inversión cojonuda ir a por Gran Bretaña. Os lo dije y no me equivoqué. Sí, señor. Todo sube de orden público, como podéis ver. Estamos exquisitamente bien. Un par de territorios mal, pero son las conquistas recientes, así que bueno, normal, normal. No pasa nada. Y nada, seguimos añadiendo territorios al imperio. Creo que la imagen está bien bonita. El imperio casi restaurado. De hecho, restaurado estos territorios. El Imperio Romano era más o menos hasta ahí. Hasta ahí. Y en su mayor expansión, creo que fue esta zona. También tenía de esta zona, pero era en plan vasallos y bla, bla, bla. Y no tenían Etiopía. ¡Jaja! No tenían Etiopía. Así que... Hemos cumplido, pero... Me apetece seguir hasta conseguir victoria militar, cultural. Y si da tiempo antes de que salga Warhammer, podríamos ir a por el triunfo divino. Yo creo que se puede conseguir, chat. ¿Qué opináis? Yo creo que a vosotros os gustará la idea de intentar conseguir el triunfo divino. Uff, qué tensión. Mama. Vamos a por estos. Básicamente porque quiero destruir ese territorio. Oh. La verdad es que lo que me gustaría es subyugar. ¡Tío! ¿Por qué hay tantos unos? Porque... No se tendrían que llamar unos, se tendrían que llamar varios. Muchos, no sé, pero unos... ¡Holy fuck! ¡Están por todas partes! ¡Son como hormigas! ¡Hay muchísimos! ¡Pero muchísimos! ¿Cómo hay tantos? ¡No se acaban! ¡En fin! Vamos a pasar el turno. Tengo mis ejércitos un poco desperdigados. No creáis que no me... Doy cuenta. Oh, jaja. Estás en la mugre, amigo. Te voy a asolar. No me ataquéis. Dame dos turnos, por favor. Ya os ataco yo. Esto pinta feo. Oh, Dios. Arqueros diabólicos unos, tío. O sea, tiene el nombre perfecto. Oh, Dios mío. Eran pocos y parió la abuela. La madre que los trajo, tío. Putos scripts. Es que yo creo que la idea es matar a todos los generales unos para que no puedan tener ejércitos. Pero creo que le salen los ejércitos de script sin general y luego le meten el general, con lo cual seguiría habiendo ejércitos. Es horroroso, es horroroso. ¿Cómo ganas a los unos? No sé. Destruyendo todos sus ejércitos el mismo turno. No sé cómo se gana a los unos, es increíble. Es increíble. Increíble. A ver, ¿cómo mierda? Hostia, estoy en pausa. ¿Cómo mierda hago yo para ganar esto? Lo bueno es que vamos a ver esta caballería, a ver qué tal está. Lo malo es que va a morir. Derecha, izquierda. No, tiene que estar en nuestra derecha. No, tiene que estar en... Ahí, nuestra izquierda.
fuego o no fuego? Oh, se me había olvidado. Artillería. Como os dije, era un poco sin parir la bola. Tú, nos están atacando por tu culpa. Métete en el bosque. Voy a echar un vistazo a la caballería ahora, no os preocupéis. Están intentando acabar con nuestro general. A ver, están todos guapos. Pero yo creo que tenemos que ir a por la caballería palatina, tío. Yo creo que esos son, son los amos. Y ya está, son los amos. ¡Se ha cargado 40 ya! Tienes que estar de broma, o sea, bromisca. Ojalá me pudiera retirar, sinceramente. Creo que sería lo mejor. Mamá. ¿Cuál? Porque son tres. Sé más específico. No, no. Bueno, me lo imaginaba. Alguien van a atacar, ¿vale? O sea, prefiero que los ataquen a ellos, sinceramente. Por suerte nos ponían en mi espalda. Que podía ser una opción. Ser reclutados para esto, tío. Pobres diablos. Por lo menos van a gastar ya la munición en estos objetivos. Algo es algo. Hay que mirar la parte positiva. Oh, Dios mío, son muchos. Holy Mother of God. Lo peor de esta caballería es que no es veloz. O sea que vamos a sacarla de ahí porque no va a servir. Ya os lo digo, no va a servir. A ver si matamos a alguno. Siempre está bien. Unidades de élite. Todas. Súper divertido. En realidad esta caballería están bastante bien. O sea, no es demasiado mala. Pero no es nada del otro mundo, por desgracia. Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Ah, nada, Derwan. Oye, ¿sabéis que tenéis que huir, no? No, no saben. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Oh, no hacen caso al movimiento de la unidad. Vale, fallo mío, fallo mío. Tienen que asustar, en serio. No sabía que tenían que asustar. Ya sé que van a morir mis ballesteros. No, no gritéis a la pantalla, no sé de sobra. Me da igual. El tema es que mi caballería es buena, ¿vale? Pero comparado con la suya, es una del montón. O sea que les da igual. Vamos, número hoy. Confío en vosotros. Su caballería es imputo creíble.
tienen eso de asustar. Eso de asustar es muy bueno. No sabe. Uf, uf. Vale, ya sé por qué es una mejora, en teoría, de las unidades. Eso de asustar así por los loles es muy potente. Muy, muy potente. Vamos a matar a sus generales. Es lo único que me interesa, matar a sus generales. ¿Más? Oh, mierda. Venga, número ahí. Confío. Vale, igual dejo de confiar ya. Hemos descubierto su engaño. Tropas ocultas. El tema es que aún faltan tantas tropas enemigas por aparecer. Vamos a morir honorablemente. Pero vamos a morir. Esa es la cuestión. Vamos a cargar contra esa infantería, a ver qué tal. Tengo curiosidad. Nah, no vamos a llegar vivos, ¿verdad? Último samurái. Bueno, el que cargo hizo algo de daño. Madre mía, la que le ha caído, pobre diablo. Tiene tantos arqueros, es increíble. Oh, Dios mío, el fuego amigo real. Al centro, al centro. General. Hora de morir. Tres ejércitos, tío. No les vanía con uno, con dos. No, no, no. Tres. Bien, uno menos. Va a empezar a rodearme ya, ¿no? Están preparando las cargas de caballería ahora. Oh, su infantería no va a caer fácilmente. Es mucho más fácil matar a sus caballos que a su infantería. Su infantería es increíble. Gracias por formar al puto revés. Muchas gracias. ¿Eso es un general? No. Los hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Bueno, hemos matado, mira, no está mal. Yo os lo digo, los número y mis respetos. En
como os digo, creo que voy a quitar los lanceros. No necesito lanceros, es que con numerois no necesito lanceros. Es la realidad. Son muy buenos. Ya no me extraña. No ha estado mal, no ha estado mal. Para estar tan rodeados y demás, no ha estado nada mal. Oh, les han sobrevivido más. Se han recuperado muchos. Puñetas. Lo de asustar para esta caballería le da puntos, tío. Le da muchos puntos. Pero al final acabaremos teniendo la caballería de paladinos, tío. Es muy buena esa caballería. Un general caído, dos generales caídos y caballería de choque muy tocada. Eso está bien porque ahora si los lucho y no peleo la batalla, la IA lo resuelve muy a mi favor. Pero bueno. Van a ser un buen puñado de turnos para reclutar a esos ballesteros y a esa caballería. No, a los numeroi. A los numeroi los recluto bastante rápido. Eso está muy bien. ¿Qué hostia hacéis? Vamos a ver, ¿por qué? No tenéis ninguna necesidad de declarar una guerra. No tenéis ni tropas. ¿Qué hacéis? Madre mía, estos aliados. Bueno, un ejército ahí. Tres aquí. Esto pinta interesante. Refuerzos. Necesito refuerzos. Vamos a poner bajo asedio a estos buenos hombres. Y se les acabó la fiesta. Turno que viene acabaré con ellos. Perfecto, en el este. En el norte, yo no sé qué hostia hacéis. No tenéis tropas prácticamente. No sé qué hacéis, pero en fin. Ah, bueno, yo les voy a declarar la guerra, así que no pasa nada. Vamos a ir a por estos. Es Atila. Ojo, ese tío es Atila. Hello, motherfucker. Vamos a pelear esto. Esta batalla hay que pelearla. Por narices. Hay que matar a Atila. Y a su ejército de script, que es exactamente idéntico al que tenía en el otro capítulo cuando lo maté. Ok. Pues nada, ya tenemos una batalla que pelear para el próximo episodio. Así que, ya sabéis, próximo capítulo empezamos con Atila en combate. Y con mi nuevo ejército, mi nueva clase de ejército. A ver qué tal. Creo que estará muy, muy bien. Creo que responderá bastante bien. A ver qué tal. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, dadle un buen like, comentar en el vídeo y suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.